El despertar del monstruo. Sí, temprano, a los 2 minutos se ponía a ganar el monstruo. Y aquí en esta jugada nuevamente Mitchell Brown. Qué buena pelota meten ahí de frente. El desvío es preciso y el toque un tanto arriba. La pelota pegó el poste, pero Mitchell Brown estaba listo ahí para mandar la pelota al fondo. 2-0, ya ganaba Maratón ante un Vida que no lo ha hecho mal. Y luego va a suceder esto, increíble, pero sucede. Y le ha sucedido a los más grandes. ¿No te ha sucedido a ti? ¿Sí? En alguna ocasión me sucedió. Bueno, entonces sí, es perdonable. Ahí está Emil Martínez anotando el tercer gol del partido al minuto 25. Y aquí al 26. Ya del segundo tiempo, Astor Enríquez anotaba el gol que iba a significar la goleada a favor de Maratón. Gran triunfo de Maratón en un momento muy apropiado. Carliño iba a hacer diabluras en el área de Lolanchano e iba a definir de esta forma. Esto para el primer gol del juego. El segundo también va a ser obra de él. Entonces, cómo se va metiendo ahí con una fortuna después de una gran jugada. Le rebota la pelota, le vuelve a quedar y toca suave para vencer al arquero del equipo Olanchano. Muy buen gol, muy bien Carliño en las dos anotaciones, estuvo estupendo para definir. Sí, la jugada muy, muy buena la de Carliño y definía muy bien. Y aquí está el 53, Melvin Valladares recibe de un contrario, la recepciona muy bien y de derecha le pega potente y también contribuye el mismo defensor del Atlético Olanchano. Bueno, iba a reaccionar el Lanchano, un equipo al que se le ve desafortunadamente entregado dentro del terreno de juego, probablemente falto de entusiasmo, aquí descontaría ya muy tarde en el juego. Sí, Wilmer Ramos al minuto 77, anotaba para Atlético Lanchano. Con ese regate se quitó dos marcas. Sí, pero no fue suficiente, Real España se lleva los 3 puntos. Capital de la República, una cancha realmente muy complicada, aquí se iba a dar el único gol del juego. Ahí está el disparo de Dani Turcio, seguía muy bien Leandro da Silva para anotar el único gol del Olimpia. Y este fue un partidazo. Creo que el mejor partido de la jornada, no cabe la menor duda. El Platense en este momento en que anota el gol ya merecía inclusive ir ganando por 1. Pero bueno, son esas cosas de Platense que me parece que ahora sí ya son evidentes y me parece que vale la pena comentarlas más adelante. Va a regresar el Motagua, Pedriño, un hombre que se ha ausentado de ese sector ofensivo y ahora se encuentra una pelota, la busca muy bien y cajonea para el 1-1. Así es, al minuto 70 anotaba Pedriño, luego aparece Luis Rodas. Ahí está Luis Rodas anotando el gol al minuto 70. Completamente solo. Y bueno, viene una reacción del Platense que no es inusual, pero que normalmente no le ajusta el tiempo. Este es un muy buen gol. Ya Canales había parado un par de jugadas que merecían ir al fondo de la red. Todo lo que sucedió aquí me parece que es el descargo de Canales porque tuvo una gran actuación y a pesar de ello, el Platense lució enorme, sobre todo en estos últimos minutos. Así es, y este era el gol que le daba el triunfo a los escualos. Al minuto 85, Celaya anotaba el gol para Platense. ¡Qué frialdad! ¡Qué gran definición! Sí. No es fácil, está muy lejos de la portería y ponerla en ese rincón es complicado. Y el partido que se esperaba más, Hispano contra Victoria, 0-0.